Aproveita Benji a piel. No, o que bota, que o pe, como o pelo de la a la. Sí, sí. Sí. Pa quitarle como le llaman a iso. So, antes con tiseira. Antes con tiseira íbamos ya sacando. Ahora no, porque xa veñen con máquinas a eso. Trasquilando. Pero antes no, con tiseira. Como se rapaba con tiseira. Era rapar, entonces. Sí, rapar. Y claro, a la utilizaba así. Ajá. Para hacer calcetines. Claro. Ese antes... también era, imagino, también trabajo de las mujeres. Todo, que... con antes un liño, le decíamos. ¿Y cómo era eso entonces? Es decir, rapabas a oella. Sí, rapabas a oella. ¿Y después? Lavabas a la. Después, decíamos, escarmear. Así o... de faela, ¿no sabes? Ah, sí. Escarmear. Que ten unos cosas así de pinchos se van pasando... No, no, es el poliño, es el poliño. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuál la? Pero a la no. A la lavábamos a la, sacábamosla, y después llamábamos y escarmeala. Y después de escarmeala, puñámosla en una roca y decíamos, después fiábamos con fuso. Y después de ahí, pues veíamos jersés, calcetín, bueno. Pero bien feitos, ¿eh? Sí, bueno, pero eso no tengo que ser. Es decir, hacían con aquella roca. Un cordón. Ajá. Claro. Un fío de la. Un fío. Exactamente, puñámoslo en la roca, eso escarmeado en la roca, después con fuso feamos el fío para poder obrarlo para calcetar. Ah, después era calceta, no era de. No, no, calcetábamos con agullas. Uh-huh. Con agullas. Se piñamos. ¿Y el liño entonces era ya o liño distinto? Xa era más distinto. ¿Y también había? Sí, sí, moito. Incluso nos xa acordamos non moito, pero antes as sábanas da cama eran de liño. Uh-huh. E aí feían os homens con camisas e cousas así, e por rapar do liño. ¿E como era o do liño? O do liño, por mira, sementabas, claro, a semente normal, a terra. E despois, cando sabías que estaba, pois ibas e arrancabas. E despois había que pasarlo na casa por un ripo, le dicían, para sacar a semente. Un pau así. Entonces pasaba un ripo, mellor. Así. No. Era, chamaban un ripo. Tiña como un dedo para sacar a semente. Entón metían por aquí, entonces que iban a semente para lá, sí. E quedaban os paus. Do liño, que eran así como unhas ervas, eran unhas ervas, o liño eran unhas ervas, sí. Pero despois tiñas que agarrar unhas cordas que había, bueno, e atábalas. Despois había que metelas ao río, donde era agua. Pois pues eso, despois de estar atado, eso... había que metelo no río, sí. Poñerlle unhas pedras para que estuviera ben coberto con agua. Pero baixo da agua, nese río mesmo que íbamos moito, metíale no río por arriba con unhas pedras para que non sei, non sei cuánto, non me acordo cuántos días era. 20 des... días tiñen que estar. Non sei cuántos, me acordo do día, non sei. Pero despois había que sacalo nos campos que había a pé do río, sacabas ese, chevábamolle feixes. Uh-huh. Cando batabas, chevábamolle feixes. Despois sacalo, estendíalo todo ao campo. Que sacara. E se deixabas a rebaño, despois sacabas. Eso. E despois entonces sabía que... Tú vai pensando ben cuánta gota... O liño daba moito traballo. Despois sacaba o dei, cando eu levaba, sabía que mazalo con un pau, unha maza. Despois de seco, chama... non? Sí, chamaban unha maza. Unha maza así, daba lle así a trozos, a unhos máis pequenos, pero daba lle. Pero había que bater sí, duro nil, eh? Sí. E despois, pues, había que delugalo, lle dicía. ¿Cómo é? De lubar. De lubar. ¿Sabes? Pero ya sí. Así de lubarlo ven. Sí. Para que lle quede o más gordo. Más gordo, porque si no... Coñar aqueles feixes, No, malo, pues, xa no. Xa no, dos feixes sí, pero despois que... Para ferías tiña que coñar nos ojos pequenos. Ah, vale. ¿Sabes? Non podía hacer nos feixes eso. Nos ojos pequenos, entonces, de lubábalo. E despois había que espadalo. Espadalo era unha espada así. Sí. Entonces... Nun chisme, con nunha tabla así, puñela por aquí, e despois as mulleres facían así, hasta que deixaban fino, que aquilo viese lisiño e fininho, que era imposible, como era, como quedaba, non? Cando estaba así, entonces estaba
preparado para el proceso, para poder... Sí, decíamos, a roca como a lá, a roca, y después confuso, hacer un fío para, poder ahorrarlo. Cuanto más bien lo batían, y más bien lo preparaban, más fino salía el fío. Más fino salía el fío. Después había un fío más gordo y otro más delgado. Date cuenta. ¿Cuánto trabajo eso, eh? Es que esto, ainda faltaba tecer. Claro, porque eso solo para hacer el fío. Sí, pero después eso solo para hacer el fío. Tengo el fío preparado. Pero que después ainda había que tecer, no tear. Entonces pasaban con un pau, un fío así, y después otra vez así. Bueno, menos para tecerlo. Y daban ya aquellas cosas. Aquellas cosas que hacían así. Hay un vecino en Turei que ainda tiene un. Un tear. Por mí de que... Sí, bueno. Señor José Ponteira. Y ainda utiliza. A mujer de él, sí, utiliza. Sí. Pues por aquí ya no, ya no, ya no queda. Supongo que es un poco para tal tal. Sí, más bien para cosas históricas. Sí, sí, bueno, sí, sí, por recuerdo. Porque le gusta y tal, y la mantenga aquella cosa. Sí, pero sí, sí. Pero ainda está en funcionamiento. Sí, sí, estaba haciendo una peza. Estaba haciendo sí, sí, como sí. Un mantel o algo. Pues mira el proceso, esto todo que ya hay que hacer, o niño, ¿eh? Bueno, la obra está. O liño ela xa non, seguramente non no obra, non no hai. Ela fai o tear, pero con outros fíos comprados. Ah, pois non sei, claro, claro, claro. Porque claro, penses que agora non fío. Eso claro, todo claro. Non creo xa que o fai. O liño non creo que haxe. O tiño e viese que... Exactamente. Sí. Pero claro. Pois comprar o fío, comprar o subillo do fío, e entonces ela traballou. Claro, fai claro, o que claro. Quera, como sabía tecer. Por fai. Claro, claro, porque pasa todo o traballo do liño. O liño é moito traballo. Cuidado, a xente quedou descansada cando se terminou do liño, que despois dicíamos así, ou dicíamos meus pais, non, é mellor botar as patatas no sitio do liño e co diñeiro das patatas compramos a peza da roupa, das sábanas ou o que fora. Pues xa compensaba máis. Exacto, pois xa se foi terminando. Cando se foi terminando, entón, esa... esa... Ah, xa hai. Pois xa, non sei, eso... Ay. Eso xa hai... Más de 50 años. De 60 tamén. Sí, sí. Pode señor poñer case 65 anos, ben? Entón xa hai tempo. Xa hai moito tempo. Xa hai tempo. Era costume ir comprar as teas e as sábanas, esas cousas ali a Portugal? A Portugal, sí. Sí, moitos, sí. Moitas veces. Viña moitas. Era sempre un pouco máis barato ali, esas cousas. Claro, sí. Había cousas que eran máis baratas, entón iban ali.